Pollo, ¿por qué tan tarde? La máquina está a punto de partir. Mira, ¿sabes qué pasa? Que el pibe que me tenía que traer tuvo problemas en el camino, se lo tuvimos que llegar tarde. Pollo, ¿qué vas a hacer? Contanos. Mira, voy primeramente a ver la pelea de Urtaín y... Ahí está, ya la América, métele mano, métele. Sí, métele, me voy a quedar. Perdón, sí, seguí. Y voy a ver la pelea y voy a desafiar. Sí, ya se lo vi, y voy a... Qué barbaridad. Ustedes ven, la hora apremia, la máquina a punto de partir y Goyo con los trámites. Sí, y voy a ver a Urtaín, sí. Y pienso que, por supuesto, subí esta noche al ring para desafiar a Canadá. Y, por supuesto, que yo si me quiero ir al país, me quiero ir al país por el problema que la gente sabe. Entonces, quiero que... ¿Querías erradicarte definitivamente en España? Yo ya no tengo ¿cómo te puedo decir? Posibilidades de darle un bienestar a mi familia. Y yo, como lo único que sé hacer es box. Después que deje, estoy, por supuesto, a punto de culminar y después como director técnico. Entonces, yo quiero que en España me vean trabajar frente a un hombre como Urtaín. Pienso que puede ser ganador. Y ahí me puedo quedar con toda tranquilidad. Oye, ¿te harías ciudadano español? Sí, mira, no, yo tengo por supuesto descendencia de españoles por ser de Alta Miranda en dos o tres generaciones atrás, así que eso me permitiría como te decía, nacionalizarme español. Peralta, la máquina no te espera más. Buen viaje y esperamos tener noticias tuyas muy pronto. Sí, mira, yo pienso regresar en 10 o 15 días de acá, o menos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.